señores, estamos de regreso con El Consumidor y hoy, como cada jueves, nos visita nuestro amigo el chef Alejandro Abreu. Alejandro, ¿cómo estás? Todo bien, un placer de nuevo estar aquí, como todos los jueves. Así es, un placer para mí compartir contigo. Hoy vamos a hablar sobre el coliflor. Sí, sobre el coliflor. Cuéntanos. Sobre esta verdura, me gusta llamarle verdura, sí. Recuerda, porque vegetal es todo el mundo que vegetal. Por ejemplo, una palma es un vegetal y no se come. Sí. Entonces, esto es una verdura, es una inflorescencia, es una flor. Pues se llama coliflor. Okay. También familia de el brócoli. Esta verdura es muy noble, aunque no tiene nada de grasa, ni de carbohidratos, ni de calorías. Sí. Es bastante buena para el aporte de fibras. De fibras para la digestión. Y okay. Tiene un alto contenido de vitamina B1, B2... B3, B4, B5 y hasta B6. ¿Sí? Tiene bastante vitamina. Okay. Sí. Aunque no aporta ni carbohidratos ni proteínas, tiene bastante vitaminas. Es importante. Alejandro, sí. Hay que tener mucho. ¿Cómo se elige esto? Porque una de las características del coliflor es que tiene mucho. Dice que aparecen gusanitos ahí. No, como en todas las verduras, sí. Están expuestas a las bacterias y microorganismos. Sí. Miren este. Este está limpio completamente. Sí. Cuando el coliflor se comienza ya a poner. Es un poco ya morado. Es que le dio demasiado el sol y comienza ya a ponerse medio feo. Ah, ok. Cuando empieza, tienen como... Con unas pintas moradas. Con partes moradas. Bueno, yo creo que... Aquí hay un... Pero no se nota. Prácticamente sí. está comenzando sí, ahora. Sí, exacto. Y sí, igual que el coliflor y que el brócoli tiende a tomar algunos gusanitos. Entonces, hay que lavarlo bien. Con agua con cloro o yodo sí. para desinfectarlo. Sí. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un filete de merluza sobre un risotto de hongos y coliflor. Okay. Primero voy a arrancar de una vez con mi amigo el coliflor que está aquí. Voy a cortar unas cuantas flores de coliflor. No muchas porque vamos a hacer solamente una porción. Porque a los muchachos no les gusta el coliflor. No, ellos no están en coliflor hoy, no. Mira, Alejandro, el coliflor es... ¿De dónde es, ¿De dónde proviene el coliflor? ¿No? El coliflor es una verdura que proviene de Europa. Sí. Se sembró hace miles de años y la trajeron a América. Es raro porque casi todas las verduras provienen de aquí, de sí. América. Pero esa viene de Europa. Voy a comenzar aquí calentando el sartén y voy a saltear las cebollas y el coliflor. Voy a arrancar con el risotto primero. El risotto, que es un arroz... Es un arroz, se hace con arroz arbóreo, que es un arroz de grano ancho, con un alto contenido de almidón. Okay. Y lo voy a prender aquí, para que este coliflor ya vaya... Como es bastante duro, por eso lo voy a añadir desde el principio. Porque es bastante duro, para que se vaya cocinando. Entonces tú dices que el coliflor y el brócoli son de la misma familia. Son las familias de la Brassicacea. Sí. Ya. Tú que siembras tienes que ir aprendiendo. Sí, no, ya, por eso que yo tengo ya, si tú supieras, brócoli, tengo coliflor. Y la diferencia entre una y la otra es que creo que el brócoli, el coliflor es más oscura la hoja. Sí. La hoja es más oscura. Aquí estoy procediendo a cortar los hongos. Tenemos que hacer un programa de eso. Sí, no hemos hablado de hongos. Sí, de hongos hicimos un programito ya. Pero sí. se puede hacer otro porque hay bastante material. Porque champiñones. Estos son champiñones. Sí. Hongos champiñones. Pues como hay hongos portobelo, hay hongos chitaque, hay hongos crimini, hay hongos porcini. Hay una infinidad de hongos. Están las trufas, que también son hongos. Sí, las trufas, sí. Que es el hongo más caro del mundo. Hay una infinidad de cosas. ¿Qué voy a hacer ahora? Tengo el filete de merluza aquí, todavía con un poco de hielo, pero no importa, lo voy a sazonar bien, sí. Con una buena cantidad de sal. No importa que estuviera congelado, un poco congelado. No, tú le buscas la vuelta ya. Ahora. Sí. Lo voy a sazonar ahora para que bote un poquito de agua con la sal. Mm. Y lo voy a retirar un poquito aquí, un ratico. Ok. Mientras voy moviendo aquí la mezcla de coliflor y hongos y cebolla. El coliflor se utiliza para muchos platos, ¿no? Sí, el coliflor se puede usar tanto en puré, se puede usar hervido,
al sartén, se puede usar al barbecue o a la parrilla. Sí. Muy bueno, es gratinado con una salsa bechamel y queso. Sí. Al horno. Queda excelente. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agregar con queso, hacen uno con queso, sí. ¿Verdad? Tú hablas de eso. Sí, yo he comido con gratinado, sí, con un queso como derretido, sí. bien bueno. Bien bueno. Aquí añadí el arroz arbóreo. ¿Es necesario que sea arroz arbóreo? ¿Puede ser el arroz normal? Si es risotto, yo recomiendo que sea arbóreo porque ese arroz grano largo no tiene la cantidad de almidón que se necesita. Porque recuérdense que el risotto no es más que un arroz medio asopado, como le llaman los dominicanos. Sí. Esto es grano corto. Sí, esto es grano corto y ancho. ¿Alguien se sentirá identificado por aquí de los camarógrafos? No. Vamos a ver. ¿Qué voy a hacer aquí? Le voy a añadir vino blanco. Un poquito de vino blanco. A la preparación, esto es lo que va a hacer, que va a desglasar esos sabores que están ya pegados al sartén. Sí. Y vamos a sofreír el arroz en ese. Ahí está. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Como ya hemos hecho ya varios risotto aquí, lo vamos a ir añadiendo caldo de pollo o caldo de verduras. ¿Cómo hiciste ese caldo? Primero, como lo he explicado varias veces, se hace un mirepoix. ¿Qué es un mirepoix? Una base de zanahorias, cebollas y apio. Se sofríe mantequilla, se agrega agua y se deja hervir por 20 o 25 minutos. Sí. ¿Y si es de pollo? Si es de pollo, la misma base, pero con pollo. Con pollo. Okay. ¿Cómo se llama eso? Mirepoix. El mirepoix es la combinación de esas tres verduras. Mirepoix. En francés. Vamos a hacer una pausa, Alejandro, ¿qué te parece? Vamos arriba en lo que esto se va cocinando. Que es el mirepoix. No, el risotto. Me gustó ese nombre. El mirepoix está dentro del risotto. Vamos a la pausa. Siguiendo sobre el coliflor, continuamos en el programa con el consumidor y ahí vemos imágenes del risotto. Sí, ese risotto yo le voy a añadir ahora para darle un poquito de sabor, un poquito de tomillo, esa hierba aromática. A mí me gusta usar mucho hierbas aromáticas. Muy aromático. Yo tengo tomillo también. Sí. Tengo tomillo. Pasa por allá, tú tienes que ir por allá un día a cocinarme, bueno, con productos de allá. Frescos. No lleve nada, la carne hay que llevar solamente. Ahí están los ingredientes de la receta de hoy, filete de merluza sobre risotto de hongos y coliflor. Muy larga esa. Ponen un apodo. Filete de merluza sobre risotto de hongos y coliflor. Un filete de merluza, una ralladura de limón, un diente de ajo, 3 cucharadas de aceite de oliva, una taza de arroz arbóreo. 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 Mira, arbóreo. Media cebolla, 1/4 libra de hongos, 1/4 de coliflor y una lata de caldo de pollo, sal y pimienta al gusto. Es arroz arbóreo, no arbario. Oye, para que no vayan al supermercado a pedir que dan. Ahí está, arbóreo. Muy bien, chacho, trabaja rápido. Arbóreo. Aquí tengo el sartén bien caliente ya. Y voy a proceder. ¡Ay! Oh, pero ve acá, ¿y qué pasó? A poner el pescado. Esto va a gritar, seguro. Sí, va a gritar. Déjame ver. Eso porque tiene un poquito de agua. Es bueno decir que el coliflor, aquellos que tienen, que no están muy bien de los intestinos, no se lo deben comer. ¿Es verdad? Porque tiene un poquito de azufre y tiende a generar muchas flatulencias, muchos gases. ¿Sí? Sí. Oh. Igual que las coles, que los repollos, los coles de Bruselas y todo eso, tienen bastante. O sea, que el coliflor hay que tener cuidadito a las personas que tienen problemas en los intestinos. Sí. Bueno saberlo eso. Porque tienden a generar bastante gases. Flatulencias. Sí, flatulencias. Así que hay muchos que no van a comer eso hoy en el día del programa, ¿no? No, sí, por eso aquí no comería nadie. No comería poco, ¿no? Hay uno que el freezer aquí no le congela para nada. Aquí seguimos, ya tengo ya que la merluza. La merluza es un pescado bastante económico. Sí. Bastante económico, yo creo que es el más económico que hay en el mercado ahora mismo.
La merluza. Inclusive más barato que el filete de mero que se está usando mucho, del mero basa. Es mucho más económico. Pero ese pedazo de merluza no llega ni a los 30 pesos. Y es un producto importado. Ah, pero está económico. Sí. ¿Y cuánto es eso? Es una porción, ¿no? Sí, es como una porción de 8 onzas. Eso es como una persona de apetito normal. Sí, normal. Sí, porque hay gente que no, que eso no le da para nada. Sí. Mira, Alejandro, esto es un plato fuerte, ¿no? Sí. ¿Y con qué se acompaña esto? Eso está acompañado. Ya viene acompañado, viene con su acompaña. El risotto es la guarnición o el acompañamiento del pescado en sí. Y eso se toma con un vinito blanco, ¿verdad? Sí, es recomendable con un vinito blanco. Cero vino tinto con esto. Aunque se lo pueden ya tomar, hay vinos como el Merlot y el Pinot Noir, que no son tan fuertes como el Cabernet. Okay. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon es un vino bastante fuerte. Yo tengo que hacer un programa de vinos. Yo tengo que hacer un programa. Vamos a ver si con el licenciado Adriano podremos hacer un programa de vinos, traer un enólogo, así es, para que nos conozcan un poco. Sí, sabe que el país ahora está inmerso, se está conociendo más de la cultura de cavernícola. ¿Tú estás viendo lo que dijo tu señora aquí al lado? Caballo blanco. El vino caballo blanco. Eso es un jugo. Por eso tengo que hacer programa, necesariamente. Tenemos que esperar que esta merluza esté y un tiempito el risotto. El risotto hay que irlo moviendo de vez en cuando. Lo ideal es que se mueva siempre, sí, para que ese arroz libere todo esa. Alejandro, esto no es económico, este plato. Si es la merluza, bueno, si lo hacen con arroz normal, es económico. Sí. Y con hongos de lata. Porque sí, el coliflor es bastante barato. Sí. Hacer un caldo sale barato y la merluza también. Pero para que tengan una idea, la compra para hacer este plato en el súper, que da para dos porciones, hizo 300... Atención, Víctor. 380 pesos. Atención, Víctor, el cuando tú vayas a llevar la factura. 380 pesos este plato. Sí. Ah, pero es económico. Y da para dos personas. Da para dos personas. Bueno, económico relativamente del bolsillo de los presupuestos, así es. Cómpralo de plátano. Así es, sí, porque de plátano... 300 pesos. No, con un carrito, una fritura con 380 pesos, la cierran. No, ni tanto, será antes. Eso era antes, ya no. No. ¿Tú has comido fritura, Alejandro? Sí. ¿Quién no comió fritura aquí? No. El doctor Mañón dice que no se puede comer chicharrón, ni fritura, ni nada de eso. Yo no estoy muy de acuerdo con eso. Señores, de vez en cuando hace bien. De vez en cuando, señores. Un desarreglito. Claro, en exceso hace daño, sí, pero claro. De vez en cuando un chicharroncito allá en la José Contreras, donde nuestros amigos de por ahí. ¿Te gusta? Bien, sí, bien. ¿Allá te fían a ti? No, ni tanto. Ya te conocen, Alejandro. Lo de siempre, ¿verdad? Ya te vocean. Aquí nos queda una pausa, señoras. Yo creo que sí. Ya no nos quedan pausas. Vamos ahora a añadir un poquito de queso al risotto. Queso parmesano tengo aquí. Si no tiene queso parmesano, le puedes echar hasta un poquito hasta de mozzarella, pero... Mira, el queso geo, ¿es el mismo que el parmesano? No. Para nada. Para nada. Soy yo el picantino, que uno va al colmado y lo guaya el tipo ahí mismo. No. El parmesano es un queso que viene de Parma, en Italia. Es un queso madurado. Los quesos duros y madurados tienden a ser más fuerte el sabor. Cuando yo hablo de maduración de queso, es que dura un promedio de 6 a 12 meses de maduración, por eso es más duro. Por eso los quesos que no tienen maduración son frescos. Estos tienen un sabor más acentuado. Entonces el geo no... No. ¿Y eso, qué es eso? Eso porque sabe... lo vende como queso picantino. O sí, como queso, como, bueno, no como parmesano, no, pero... Picantino. Picantino es una imitación de... ¿Una imitación de parmesano? Te quisieron llegar a hacer algo parecido. Sí. ¿Ya no lo venden el picantino? ¿Usted? Sí, lo venden, ¿verdad? Claro, el parmesano. Sí, el geo. Sí, lo venden todavía, sí lo venden. Mira, Alejandro, entonces, ¿cuándo sabemos que la merluza está lista? Dos cosas, por experiencia. Sí. Y la otra, cuando ya comienza, mire cómo se separan ya las fibras del pescado, o sea, comienzan a separar un poquito. Okay. Eso quiere decir que ya la cocción está bien ahí. O sea, cuando empieza como a abrirse. Sí, abrirse un poquito. Un poquito, ok. Abrirse un poquito
hay que tener en cuenta que no debemos sobrecocinar el pescado nunca, ningún tipo de pescado, porque se vuelve flescoso o flaky, como le llaman los gringos, y esto no es nada agradable. ¿Al paladar? No, para nada. Yo voy a proceder ya. ¿Sí? ¿Sí? A montar. Voy a montar el plato. Y mientras tú montas, yo voy a montar con agua Planeta Azul. Señores, Planeta Azul llega a todas las partes necesarias del cuerpo porque combina diferentes procesos de purificación para crear un producto natural e ideal para su salud. Agua Planeta Azul. La mejor compañía para un plato de comida es el agua. Y el agua Planeta Azul es la que recomendamos. También recordar que en AFP Reservas avanzamos cada día firmes en nuestro compromiso por garantizar su retiro. AFP Reservas, la AFP de los dominicanos que les garantiza su retiro. Muy bien. Aquí estoy sirviendo ya el risotto. Tenemos que hacer un día de tallota aquí. No, o sea, la tallota es muy buena. Pone un poquito de queso. Y muy noble. Y sobre esto le voy a servir el filete de merluza. Y le voy a poner por arriba un poquito de tomillo ahora. Para darle este toquecito verde que le hace falta a los platos a veces. Aquí tenemos el plato ya terminado. Así es. Tenemos la base de risotto, tenemos los carbohidratos del arroz y la proteína del pescado, de la merluza. Bueno, de verdad que excelente el plato del día de hoy, Alejandro, y poder conocer sobre el coliflor en el día de hoy con este hermosísimo plato. Muchísimas gracias, Alejandro. Nos vemos el próximo jueves. Señores, gracias por su atención. Pasen un resto del día. Sigan con la programación de Telesistema. Sazonando bien a continuación con Rosano Valle. Bye, bye.